Un paciente me hizo esta pregunta: doctor, ¿por qué me salen manchas en la cara? Por lo que en este video trataremos los distintos tipos de manchas que aparecen en el rostro. El primer tipo de mancha que les quiero comentar son las cefélides, o llamadas pecas. Esas aparecen en los primeros 3 años de vida. Son manchas bien delimitadas, color café oscuro, que tienden a persistir en la etapa escolar, pero desaparecen poco a poco en la edad adulta. Melasma. Son manchas color café oscuro, de bordes irregulares y de aspecto cartográfico, es decir, se parecen a la forma de un mapa. Dentro de las causas está el factor hormonal. El embarazo y el uso de anticonceptivos puede sensibilizar la piel al sol. Pero la principal causa es la exposición al sol sin protección. Los léntigos solares. Estas manchas son mayormente menores de 1 centímetro. Se producen por la exposición al sol y son más frecuentes en fototipos claros, es decir, en pieles blancas. Y se presentan como manchas color café oscuro muy bien delimitadas. Mancha inflamatoria. Es una mancha oscura muy localizada que se da como resultado de un traumatismo o inflamación. Se puede presentar al autolesionar las lesiones de acné o al presentar un traumatismo, ya sea por daño térmico o mecánico. También hay pacientes que nos han llegado hace tiempo con pigmentación en la cara por hacerse un peeling muy severo, muy fuerte, o al hacerse un láser fraccionado también sin preparación previa. Es decir, cuando uno se hace un tratamiento muy profundo, hay que siempre preparar la piel con un retinol, con un despigmentante, por lo menos 1 mes para hacerse uno de estos tratamientos. La fitofotodermatosis es una mancha que se produce por el contacto de un cítrico como el jugo de limón o naranja con la piel, más la exposición al sol sin protección. Bueno amigos, estas son las manchas más comunes que pueden aparecer en la cara. Yo soy el doctor Marino, dermatólogo. Síganme en redes sociales como Marino Derma y suscríbanse a mi canal de YouTube y denle click en la campanita para que YouTube les avise cuando hay un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video.